Comenzamos con esta lucha, esta transmisión de IWRG Retro en su capítulo 7, el silbatazo oficial de Don César Moreno. Los saluda con muchísimo gusto Big Mats, me acompaña Mauricio Rebollo y Mau, siempre es un agasajo ver este tipo de luchas. Este encuentro mano a mano entre Asteroide y Eric Draven es el evento especial en IWRG Retro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Asteroide y Eric Draven, al puro estilo del Cuervo, ¿no? Así se llamaba el Cuervo en la película, el artista. Y de hecho trae la playera y trae este maquillaje. ¿El Toby es el referee? ¿El Toby o el super ñoño? No me acuerdo cómo se llama este. Órale, pues. Va, pues ahí está este encuentro entre Eric Draven y también entre Asteroide, quien es este luchador enmascarado en amarillo con el negro, justo ahí al candado a la cabeza de Eric Draven, ahí ejecutando este movimiento. Y es que bueno, pues estaba de moda, pues esta película dio mucho de qué hablar, por supuesto, por la muerte de Brandon Lee. Y el personaje que es mítico, es más, hasta la fecha, Mau, que se acerca ya Día de Muertos, Halloween, hay gente y rockeros que se visten de Eric Draven. Correcto, se visten del Cuervo, que está respondiendo, pero no por mucho tiempo porque lo envían hacia la lona. De esta manera es como están castigando. Vemos a Asteroide en control de la situación con todo y los errores del VHS de esta transmisión. Ahí está castigando Eric Draven, que va ahora hacia la lona. De esta manera, con la cruceta que le está aplicando el enmascarado, le pica las costillas para que le dé los brazos. De cualquier otra manera, no podría ser posible que este hombre estuviera en control de la situación. El ñoño es el referee, mi Vic. El ñoño es el encargado de impartir justicia en esta ocasión. Y ahí está el candado una vez más a la cadera, a la cobertura, a la cuenta, que únicamente llega a las dos palmadas de Eric Draven, poniendo en conteo a este Asteroide. Van a la toma de referee nuevamente. El torniquete es al brazo derecho del hombre que ha visto muchísimas veces el Cuervo, y así se levantan. Son los primeros momentos de esta contienda a través de IWRG TV. Ahí está. Bueno, estamos hablando más o menos de una lucha del 2002, si no me equivoco, Mau. Y vaya, 20 años ya de esta lucha entre el Cuervo, Eric Draven, 2001, y también en la plancha ahí de este Asteroide. Ambos se dejan caer con el peso y se están castigando de la misma manera en este mano a mano, que es muy demandante, por supuesto, y que cada quien quiere llevarse su agua, su molino, y así lo están haciendo. Ahora ya el impulso que mandan hasta el otro lado, y qué golpe de antebrazo de Eric Draven. Y lo está levantando a este Asteroide para el juego de cuerdas. De esta manera va a rebotar en las sogas y con el golpe, con ese giro, dejando a Asteroide justamente viendo estrellitas. Una vez más va hacia las sogas, se impulsa y ahora con las piernas ese machetazo directamente a la cara, y lo vuelve a levantar para rebotar en las sogas. Intentaba otra vez la patada con giro, pero se quita muy a tiempo este Asteroide, y parece que está de regreso con las patadas para Eric Draven, y el raquetazo que le parte el pecho en dos ocasiones va al juego de cuerdas, y las patadas que casi le revientan una pierna. Hablamos exactamente de la izquierda de este Eric Draven, que va una vez más hacia las cuerdas, y el lazo al cuello que casi le arranca la cabeza. Está en malas condiciones. Reaccionó al final el Asteroide. Ahí está la reacción por parte de este gladiador, y mandándolo hasta el esquinero, lo vuelve a tomar ahora la cargada de bomberos de Asteroide para depositarlo así, de esta manera, sacándole todo el aire a Eric Draven. Y acá lo va a volver a llevar. No, ahí está. Y es que este gladiador se ve que es rudísimo, vestido con esas botas, alguien me recuerda. Ahí está el mortal hacia atrás, y viene la contralona de poder de Eric Draven
así con la actitud que tiene, muy sombría, oh. Pero mira qué manera de aventar ese tornillo. Ahí está la cobertura, la cuenta del referee. No lo vi, Mau, pero se lleva la primera caída. Tampoco vimos al director de cámaras porque se nos andaba equivocando. No, era con límite de tiempo a los 5-10, ganador del combate. No, ¿cuál es 5-10? Terminó por el conteo de 3 este Eric Draven. Ahí está dejando en malas condiciones ese tornillo, casi al estilo de un Phoenix Splash. Lo ponía para la cobertura y la cuenta que llegaba a las 3 palmadas asteroide. Pues no pudo hacer muchísimo más por él mismo. En otro ángulo vemos ese tornillo de Eric Draven. Seguimos con más en IWRG Retro. Estamos en Revolucionando y los invitamos todos los miércoles a las 9 de la noche para que se enteren de qué se van a enterar bien. De noticias, resúmenes, carteleras, hay memes, TikToks, entrevistas, todo lo relevante al Grupo Internacional Revolución aquí en Revolucionando. IWRG TV por medio de YouTube, los esperamos todos los miércoles, 9 de la noche. Continuamos con esta función IWRG Retro y vemos al América, al Doctor Cerebro, el favorito del que selecciona estas luchas, porque lo hemos visto en los 7 capítulos. Y ahora viene Judo Tsuba, este japonés, por supuesto, con la alianza que tenía con Dragon Gate. Y ahora Mike, el Suicida Segura. Este gladiador también, como lo dice su nombre, un suicida de los encordados. El último vampiro representado, bueno, después les decimos quién era. Correcto. Y Kato Kung Lee. Aquí está este gladiador que es vaya de categoría. Nosotros vamos a comenzar ya con las acciones. Correcto, este encuentro en relevos australianos. Pues, ¿qué nombres tenemos, Vic, en esta contienda? En primera instancia, ahí está el último vampiro encarándose con Judo Tsuba. Esa cara me parece conocida. A pesar de que le vemos la mitad de este último vampiro, pues me parece muy, muy conocida. Los referees son el Judy. ¡Ah, carambolas! El Judy y Reyes Rosas. ¿Pero a quién vemos? No me digas. Parte de la dinastía Moreno representada ahí. En Daniela Moreno, por supuesto. Y ahí estaba con la toma de referee de este gladiador japonés en contra de Kato Kung Lee, que de esta forma así se lo llevaba, con ese candado a la cabeza. Este gladiador arte marcialista que tenía un manejo impecable de las cuerdas, y no solamente de una, sino de las 12 cuerdas que están rodeando el cuadrilátero. Ya también ahí el japonés Tsuba de esta manera tratando de escapar, pero no lo permite Kato Kung Lee, vuelve a castigar el brazo izquierdo, pero creo que está muy rápida las acciones. Ahora Reyes Rosas es el encargado de impartir justicia junto al Judy, y ahí está castigando el japonés a Kato Kung Lee, que se queja muchísimo, pero rápidamente, con agilidad y muchísima habilidad, se está quitando de encima a este Tsuba, que tiene que tomar la primera cuerda para quitarse el castigo a las piernas.
Ahí le estaban acercando las sogas, lo hacía el doctor Cerebro, aplaudiéndole a su compañero de equipo. El América también, ahí muy al pendiente del japonés, que está siendo derribado. Reyes Rosas le pregunta que si se rinde, no contesta de esta forma, como quisiera Cato Kunkli, que derriba con ese enganche a Suá. Ya rápidamente el jalón de costado lo pone para la cobertura, que no prospera la cuenta. Dice Reyes Rosas que fue únicamente una palmada. Se burla el japonés y va a darle el relevo. Ya con el relevo dado le dice a Cato Kunkli, hazte para un lado. Oh. Ya no quiero saber nada. Oh, carambolas, me lo mandaron a dormir. Oye, no, es que le dio un izquierdazo, pero durísimo, contundente, a la mandíbula, y así me lo dejaron fuera de combate, noqueado con ese golpe de box de Cato Kunkli. Y ahora ya se está doliendo. Y ahora el América, este gladiador también, por supuesto, haciéndole referencia al equipo de fútbol, pero está desenmascarado este gladiador que luchara, pues bueno, muchísimo tiempo enmascarado, y ahora pues ya está aquí en los encordados. De esta manera lanza el ataque, pero no, es sorprendido por este último vampiro en negro con blanco. Este gladiador, sí, agarrando la pierna izquierda, pero de esta manera el América está tratando de escapar, y ahora lo toma ahí de la máscara, esta especie de cuernos que tiene el último vampiro. Y bueno, las acciones muy rápidas para el último vampiro en contra de este América. El América ahí presentándose sin máscara por primera ocasión en la arena Naucalpan, derribando al último vampiro de esta manera, con la cruceta castigando a este vampiro idolazo, el nombre por lo menos, en esta arena Naucalpan de inicio de los 2000s. En los 90s también ahí está respondiendo con esa rodada hacia atrás, pero no le permite mucho movimiento el América. El enganche de arriba por fin, el último vampiro ahí quitándoselo de encima, celebrando con toda la afición. Y hasta el corte de manga del América para el último vampiro, diciéndole no quiero saber nada más de ti. Y el que va a entrar ahora es Mike, el suicida seguro. Ahí está este gladiador que es una eminencia, el Mike el suicida segura, que formó parte después de las saetas del aire. Freelance y Michael Suicida Segura, vaya que tenían muchísimo carisma y una agilidad y una habilidad, Mau, que envidiaría, por supuesto, a los jóvenes de estos tiempos. Michael Suicida Segura con unas ejecuciones aéreas, pero muy arriesgadas. Ahí está también el doctor Cerebro ya dejando caer de frente a Michael Suicida Segura, pero de esta manera le responde. Y mira, el doctor Cerebro ni cuenta se dio, ni supo, ni cómo lo agarró, cómo lo enganchó. Y nuevamente allá va el doctor Cerebro a depositarlo así en la lona. Lo va a levantar de la cabellera, pero no se deja Mike Segura, y así con este enganche lo lanza para el otro lado, ya lo derriba ahí en cortito la planchita, y vuelve a hacer lo mismo Mike Segura, que no se achica ante este doctor Cerebro, que ya lo veía. ¡Ay, qué cachetadón, para que no se estén metiendo con este chaparrito! Dice, mira, lo que tengo de chaparrito lo tengo de bravo, y le dio tremendo derechazo al doctor Cerebro, que mejor se salió ya del cuadrilátero y ya no lo va a querer volver a ver. El referee le pide que ingrese al cuadrilátero, pero bueno, ya los tres tuvieron oportunidad de medirse ante estos rufianes. Y vuelve a ser el turno de Cato Kunkli. Ahora, pues yo creo que lo recibían y recibía a los extranjeros, porque bueno, Cato Kunkli, un luchador internacional. Correcto, y ahí está una vez más encarándose, pero entra el América diciéndole al japonés, vámonos para afuera. Yo me quiero medir con Cato Kunkli. Se limpia el sudor, les dice, espérenme tantito, voy a hacer de las mías. Cato Kunkli, pues, expectante, sin mayor pretensión, está ahí en el centro del encordado, intenta darle golpes, los esquiva bastante bien. El América también le responde con lo mismo, pero ya salió con un golpe. ¡Oh! Le parte el pecho con ese raquetazo el América.
Lo sorprende, el candado a la cabeza, va a correr hacia las sogas, la patada es a la zona media y se queja de que fue foul. Fue foul esa patada, pero el Judy está preguntándole también Reyes Rosas a la afición. Evidentemente la patada fue a la zona media y se está intentando salir con la suya, se está quejando. Cato Conglí ya no sabe qué es lo que está pasando porque la patada que le dio fue al estómago. Ya reacciona este América. El rebote, la plancha es de Cato Conglí. Le intentan hacer de todo. El América se sale, el doctor Cerebro, la super patada para sentar a este hombre de azul crema. Ahí está la repetición de la patada. Se queja de que fue foul, pero no lo pateó en zona prohibida. Le está diciendo a Reyes Rosas, oye, fíjate dónde estoy pegando las patadas, porque se está quejando de un foul. Pues es que seguramente ahí hasta ahí los tiene, Mau, donde se está quejando, porque pues yo no vi que realmente le haya pegado en una zona pues que esté prohibida. Por el momento allá va el doctor Cerebro por arriba, por abajo, pero se encuentra con un último vampiro que lo jala de esta manera con el enganche, y otra vez la cazadora de este último vampiro que lo dejan caer con todo en la espalda, y también el doctor Cerebro que no conecta. Veíamos ya también el tackle de este gladiador, y muy ágil, muy hábil este último vampiro, el cual, pues bueno, ahorita en unos momentos más les vas a decir a la... ¡Oh, la salida de mantequilla! ¡Se le fue el doctor Cerebro! Y es que qué habilidad del último vampiro, que vio la oportunidad y mira, lo dejó pero en ridículo. Ahí está la gente gritándole de cosas y burlándose, por supuesto, del doctor Cerebro. Mau, en unos momentos más, a ver si das toda la información, que tú te sabes la biografía completa de este último vampiro. Correcto, este último vampiro que es nada más y nada menos que Super Mega. Ese es el último vampiro que estamos viendo. Y ahí está, de una esquina hacia la otra, Mike suicida segura. Con ese impulso de El América, va hacia el tercer tensor, el mortal hacia atrás, lo esquiva y el machetazo que lo manda hacia la esquina. Intentaba, pero recibe patadas y va hacia el tercer tensor, el hombre del que les estamos hablando, la plancha cruzada del último vampiro. Intentaba algo más, el candado a la cabeza es del doctor Cerebro, que ya es derribado por este último vampiro. A la segunda soga y el tope en reversa de este Mike suicida seguro lo lleva para la cobertura. La cuenta en uno, la cuenta en dos, la cuenta en tres, y también se rinde el doctor Cerebro. La victoria de esta caída es para los científicos. Ahí está, pues es que cómo no se va a rendir. Doble palanca al brazo y todavía hasta lo voltea a ver, le dice, oye, cálmate, era la primera caída, no estamos jugando las máscaras. Parece que estaba entregando todo el último vampiro, y mira este japonés, Judo Suwa, está sufriendo y creo que hasta está llorando, pues es que hasta los ojos se le ven cerrados, Mau, de que está llore y llore, de que está sufriendo todo el castigo de Cato Kung Lee. Y bueno, así los aficionados en estas épocas. La repetición, mira, la plancha cruzada del último vampiro. Y todavía tenía para llevarse así al doctor Cerebro, empezarlo a amarrar. Mientras Mike Segura así le metía 1, 2, 3 goles al América. Así como en la realidad. Y viene la cobertura 3. Y era todo. La primera caída era para los científicos. Los científicos se llevaban la victoria de esta primera caída. Vámonos a las acciones de este encuentro semifinal en relevos australianos. Cato Conglí, Mike, el suicida segura y el último vampiro en contra de Judo Suá, el doctor Cerebro y el América. Está mordiendo este justamente el América la frente de Cato Conglí, asistido por el doctor Cerebro. Le están echando montón al arte marcialista. Están haciendo de las suyas estos hombres. Y ahí está con el golpe directamente a la frente. También se están dando grasa el japonés, el doctor Cerebro, con los codazos a la zona media. El mordisco a lo Mike Tyson. Este América está sacando el lado más rudo que puede. El Judy está evitando que Mike Segura ingrese al encordado para asistir a su compañero. Y el último vampiro lo vemos muy tranquilo. En la zona de ringside le jalan el brazo a Cato Kung Lee, le muerden la cabeza, le hacen de todo. Y los referees, ¿como para cuándo sacan a uno? Le están echando montón. Le están echando montón, pero es que, mira,
Cato Culli puede con muchos, con varios, por eso tenían que llegar así, porque él solito tenía para más, y mira nada más los referees impidiendo. ¡Ay! Oye, nada más era necesidad, era necesario tocarla así, poquito con el dedo en la espalda, Reyes Rosas, pero llegó con un pierrotazo en la espalda, pues también, y ahí estaba sufriendo. Así estaba sufriendo ahora Cato Kung Lee, y de esta forma los machetazos al pecho, derechos de lado, de frente, al revés, los puñetazos en la cabeza, y es que se enojó, se enojaron los rudos. Se enojaron, y ahora el Doctor Cerebro va sobre el último vampiro a clavarle las uñas en la frente, le están haciendo ver su suerte a este último vampiro. Personificado por Super Mega, que va por todo lo alto, qué pasada. Así es como cae pesadamente este último vampiro, y el Doctor Cerebro está cazándolo, le da el golpe directamente a la cabeza, la palanca a los brazos y lo levanta a las malas, la patada es a la zona media de este América. Así es como lo levantan una vez más, el rodillazo directamente a la cara. Lo reincorporan de esta forma para aplicarle esta llave, jalándole el brazo, pero únicamente para que llegue el Doctor Cerebro y le dé una patada a las costillas. Sale rápidamente este último vampiro. Está muy lastimado y ahora es el suicida el que está en el centro del encordado. El Doctor Cerebro expectante. Los golpes son del América. Le muerde otra vez la cabeza, las orejas. Le muerde absolutamente todo este América al suicida. Mike Segura con los raquetazos del Doctor Cerebro va hacia el juego de cuerdas, no lo permite, pero ahora sí tuvo que poner más velocidad, más fuerza para azotarlo también de esta forma. En hombros, Mike Suicida Segura en malas condiciones, está preparando el brazo para este antebrazo al estilo europeo y mandan al Suicida Segura hasta la lona, Vic. Sí, no, y es que tomó vuelo, tomó el impulso y ahora como si fuera para tirar un penalti, así le pegó en la cabeza este América, que por supuesto la tapa tenía el escudo del club de fútbol América, y los colores siempre representativos de este club mexicano de fútbol de primera división, y ahí estaba también los impulsos de los golpes directamente a Mike Segura, y también ahí trataba de llegar a la esquina, ya está Johnny Lescano, pero no quiere entrar, no puede entrar, y así estaba. Ahí estaba castigando el América con los golpes, con el puño cerrado a la zona media de Mike, el suicida Segura. El Doctor Cerebro se está dando un festín con estos hombres. Intentan darle el relevo, lo jalan de la máscara. Cato Kung Lee parece que reacciona por los científicos. El último vampiro teniendo como rehén al Doctor Cerebro. Y ahora las patadas, se va en banda el último vampiro. Lo levanta el América de esta manera con los raquetazos, con los golpes, con el codo también a la zona media de este último vampiro. Se acerca Cato Kung Lee con la patada, el golpe de derecha e izquierda y vámonos hasta la lona. Está el japonés intentando golpear a Cato Kung Lee, pero lo pone para este movimiento con este tirabuzón. El último vampiro también dándole golpes al América en la zona media y lo llevan hacia las sogas. Así es como están reaccionando con ese codazo directamente a la cabeza, y el Doctor Cerebro ya no sabe ni qué está pasando. No sabe ni qué es lo que está pasando ni cómo le están llegando los golpes, pero bueno, ahí está América, por supuesto, arriba del cuadrilátero representando a los rudos en estos momentos en contra del último vampiro, Super Mega. Allá va de esta forma depositándolo en la lona. Y va a ir a las alturas. Y así desde el segundo esquinero con ese sentón, la cobertura. Pero no era suficiente para el último vampiro, que todavía está de pie. Y así lo van a impulsar de lado a lado. Y ahora con ese rodillazo. Y el Bulldog también de paso para estrellarlo en esa cara que más o menos se me hace conocida, man. Más o menos. Y ahí están las patadas voladoras del último vampiro. Los golpes de derecha de una esquina hacia la otra. Va impulsado el América. El último vampiro evita el golpe, el torniquete es al brazo y así está con ese tirabuzón hasta la esquina. Le ganó el peso al último vampiro. Reyes Rosas está percatando de que el América se rinda, pero no lo hace porque llega muy a tiempo el Doctor Cerebro para patearle la cabeza al último vampiro. Sí, ahí está el derechazo ya del Doctor Cerebro.
Ya mandaron para afuera, como tú dices, al último vampiro con la versión que caracterizaba a Super Mega. Y viene ahí también el antebrazo que en capítulos anteriores hemos visto a un Doctor Cerebro, pero que es Joe Mercado, el primer Pentagón y después Doctor Cerebro, este representado por el Doctor Cerebro actual, Alejandro Jiménez. Y allá van con estas tijeras que tienen muy bien hechas. Mike, el Suicida Segura va a tomar el impulso. Viene ahí Mike Suicida Segura por encima de la tercera y viene ganándose el nombre. Y todavía la doñita le dice, no avienten basura. Y me lo empujaron para que se cayera. Ahí está la patada del último vampiro para sacar a la América. Rebota en las sogas el último vampiro y también por encima de la tercera. Parecía que lo interceptaban en el camino. No, lo interceptaron y qué bueno, porque si no se hubiera caído, se hubiera desnucado. Y ahora también ahí ejerciendo una llave ayuda. Y ahí está. Parece que se ha rendido. Se ha rendido este Yuzwa. No, dice que no se rindió, porque la llave no fue muy eficiente. Ahí está la patada, pero Johnny Lescano, Cato con Lice, sabe otra. Y mira, ya le metió otra llave. ¡Es en la China! Es en la China y le está sacando la rendición. Y ahí está Reyes Rosas diciendo que último vampiro, Michael Suicida Segura y Cato con Lice son los vencedores de este encuentro. Hasta como pajarito le hace Reyes Rosas diciendo que se rindió. Lo hace de manera oficial levantando los brazos de estos tres. Oye, pues mira, dos al hilo. Cato con Lice, último vampiro y Mike Segura les dieron con todo. Y bueno, no lo pueden creer los referees, no lo pueden creer los rudos. Y pues el América, así como en este torneo, Mau, no puede ser, no me recuerdes. En este torneo, así lo han perdido. Vamos a ver, primero la repetición. Ahí está, por encima de la tercera, Mike Segura para darle al Doctor Cerebro con todo, con ese lance. Y después las patadas que mandaban para afuera a América. Y llegaba el último vampiro con ese vuelo igual por encima de la tercera. Y así le daban a este gladiador. Y luego ahí estaba. Primero parecía que ya era todo, pero decía que no. Decía todavía el referee Reyes Rosas que no, pero Cato con Lee, Johnny Lescano iba a ir todavía para vencer a este japonés, y así, de esta manera lo hacía. Nosotros vamos a continuar, no se despeguen con el evento superestelar. Vienen los juniors. Tradición, entretenimiento, amor y gozo es lo que se vive semana a semana como desde hace 6 décadas en la Arena Naucalpan. Desde su hermana menor, la KO Al Gusto, y su inauguración en 1962, la Arena Naucalpan es parte importante de la lucha libre mexicana. De la mano de su fundador, Adolfo el Pirata Moreno, el Coso de San Bartolo se posicionó como semillero de grandes luchadores y un espacio para albergar a las más grandes estrellas de la lucha libre. Estrellas de la talla de El Santo, Huracán Ramírez, Los Villanos, entre muchos otros, vieron a la Arena Naucalpan como el lugar indicado para catapultar sus carreras a lo más alto. La evolución de la KO y el gusto de la afición de Naucalpan y sus alrededores por la lucha libre logró que en 1977 las instalaciones crecieran en capacidad y se convirtieran en la Arena Naucalpan que conocemos. Para 1996 el sueño se cimentó con la creación de lo que ahora conocemos como IWRG, el Grupo Internacional Revolución, de la mano de nuestro fundador, Marco Moreno. Las paredes de la arena encierran los recuerdos de vibrantes encuentros y rivalidades que en ocasiones se tornaban sangrientos, pero todos con gran calidad, con el mayor afán de satisfacer al público. Evolucionamos junto con la lucha libre. Anhelamos lo inquietante pero prometedor que es el futuro, sin olvidar la esencia y conservando las aristas fundamentales del deporte que amamos. Nos complace anunciarte que celebraremos el evento más importante del año a lo grande. ¿Y tú? Eres nuestro principal invitado. Ahora, como siempre, estamos listos para recibirte con los brazos abiertos. Diciembre 2022, la Arena Naucalpan es el lugar, la fiesta más grande del año. Revolución 60.
Somos IWRG, la primera fuerza de la lucha libre mexicana. Y es el evento estelar de IWRG Retro. Muchísimas gracias por acompañarnos a través de esta señal. Big Martz, Mauricio Rebollo con ustedes. Y este encuentro, pues vaya rudazos que tenemos en ese bando. Scorpio Jr., Enterrador y Kickboxer se enfrentan a Tinieblas Jr., hijo de Aníbal y el hijo de Lismark. ¡Qué evento estelar tenemos! Oye, pero qué eventazo estamos viendo. Como todos los eventos estelares y todos los eventos que vemos, por supuesto, en el Grupo Internacional Revolución IWRG Retro, en pleno 2022, cuando se festejan 60 años de la Arena Naucalpan. Así vamos ahora con estos golpes de Kickboxer, dándole con todo, durísimo, ahí a Tinieblas Junior, el cadete del espacio, y no se diga también Scorpio Junior, donde ya no tenía máscara y así formaba parte de la corporación y así les daba con todo a sus rivales. Y mira este Kickboxer ahí con los guantes, por supuesto, oficiales de esta disciplina arte marcialista, y ya se está metiendo con la máscara de Tinieblas, el ídolo de los niños. Se está metiendo con la máscara y no quiere que se la quiten. Ahí está este hombre intentando jalarle la capucha a este Scorpio Junior, y ahora vámonos a comer esquinero. Lo llevan hacia la esquina. El hijo de Aníbal parecía que reaccionaba, pero no lo dejan. El hijo de Lismark también ahí está reincorporándose. Este Enterrador lo va a llevar a estrellar contra el hijo de Aníbal. Así, Kickboxer está dándole... ¡Oh! Ese fue un golpe prohibido aquí y en kickboxing y en karate y en judo, en todas las disciplinas. En la calle también es prohibido, no es de caballeros dar ese tipo de golpes, pero mira, ya le pegaron así al hijo de Aníbal, también no ve el hijo del Capitán Aventura ni por dónde le llegan los golpes que le están dando con todo. El Enterrador, bueno, ya así haciendo lo propio con su rival, dándole un tremendo golpazo con el puño cerrado. Y es que vienen más rudos que nunca estos tres, tanto Scorpio Junior como Kickboxer como Enterrador. Y bueno, ahí está abajo del cuadrilátero poniéndose de acuerdo Tinieblas Junior y el hijo de Lismark, siempre con un aspecto muy rudo. El hijo de Lismark. Y viene el castigo de 3 contra 1 para Aníbal Jr. Así es como lo van a llevar al juego de cuerdas. Lo hace Scorpio Jr. y Kickboxer en todo lo alto. El hijo de Aníbal. Y se levanta para la patada. No es el codazo de este Enterrador en la lona. Lo dejan como auténtica estampita en época de mundial. Y ahí está Kickboxer levantando al hijo de Aníbal, el que intentaba pero ingresar es Tinieblas Junior. No lo permite Reyes Rosas y recibe golpes con el puño cerrado este hijo de Aníbal. Este Kickboxer, ¿de qué privilegios goza? Oye, pues no lo sé, pero vaya que le está metiendo tremenda golpiza con foul. Los puños cerrados, foul, los rodillazos, los codazos, pero con todo. No, ya de hecho los referees ya quieren poner orden y quieren ya dar por hecho que esta lucha será descalificación porque le están pegando. Mira, otro foul, están haciendo lo que quieren. Tanto Scorpio como Kickboxer ahí con esa palanca. Con esa palanca al brazo, esa barra de brazo. No. Dice Tinieblas que no se rindió, pero ya lo vieron que sí. Y ya los están descalificando por exceso de rudezas, Mao. Pues no sé, pero ahí está la afición de la Arena Naucalpan en el 2002 asistiendo a ver a estos hombres. Vemos qué es lo que está ocurriendo con los rudos. Los referees ya no saben ni qué hacer.
Scorpio Jr., enterrador y kickboxer se hacen con la primera caída. Lo hace Judy de manera oficial, aunque a Reyes Rosas no le guste. Pues sí, es que Reyes Rosas quería descalificarlos. El Judy dice que no, que fue legal. Y es que bueno, no vieron de seguro los golpes bajos que le estaban dando ahí a Tinieblas Jr., al hijo de Aníbal. Es más, Lismark Jr. ni siquiera ha pintado en esta lucha de que se fueron directamente a los golpes. Gracias por estar con nosotros. Si les gustan estas transmisiones de IWRG Retro, pues bueno, háganoslo saber, escríbanos a nuestras redes sociales en IWRG Lucha Libre. Ahí la bella dama, por supuesto, de estos años. Vamos a ver la repetición. Ahí está ese golpe que va a entrar directo a la entrepierna de Tinieblas Jr. por parte de Scorpio, así. ¿Aductores? Sin tapujos, no, que aductores ni que nada. Le pegó directamente en la zona de foul, man. Fue un golpe a los aductores. No sé de qué tanto se queja este de Tinieblas Jr. Lo ponen para la cobertura y también la barra de brazo. De cualquier manera, estaba con las espaldas en contra de la lona. Aunque no se hubiera rendido, el conteo fue de 3. Pues sí, todavía ahí ahorcando. No, ese kickboxer necesita a alguien que le ponga un alto, ¿eh? Y llegó Reyes Rosas también aplicándole la mataleones para que diga kickboxer que la máxima autoridad también está bien entrenada y capacitada para poner un alto y poner en orden a los luchadores. Ahí está Reyes Rosas asistiendo ya a los muy golpeados. ¡Se está poniendo azul! ¡Ya no lo ahorquen! No, a ver si no se pone morado de tanto que está ahorcándolo. Es enterrador. Le hace honor a su nombre. Y mira también el Judy está diciendo que puño cerrado. Bueno, híjole. ¿No el Judy es el de Star Wars? ¿Qué golpiza le están dando? ¿No el Judy es el de Star Wars, el de las orejotas? El maestro, ¿no? Roshi. Me saliste peor. No puede ser, se me fue el nombre. Yoda. Es Judy, sí es cierto, Judy Yoda. Maldita sea, no puede ser. Y ahí está, parece que reaccionan los científicos. Tinieblas Jr. va a la persecución de Scorpio Jr. con la patada. Reacciona el hijo de Aníbal con los golpes también para Kickboxer. Se está sacando la espinita, le jalan la cabeza al enterrador y el brazo al hijo de Lismark, este Judy, la yeguita, y parecía que iba la patada, pero no se deja. Está en posición de guardia en las artes marciales. Este kickboxer muy bien. Está defendiéndose el hijo de Lismark. Lo lleva a la esquina fría encima del encordado. Otra vez Aníbal está castigando este kickboxer. Reyes Rosas está preguntándole que si se rinde. Le dice que no está dando su brazo a... pues a vencer este hombre. Y ahí está estrellándolo contra los refrigeradores en la esquina fría. El enterrador le avientan de todo y el hijo de Lismark está ahora controlando a este hombre. Ya va a tomar pues una cubeta de esas que duelen bastante. Oye, todavía existe esa cubeta, ya está más abollada que nada porque es la que ocupan cada vez que se van a la esquina fría. Los gladiadores de generaciones en generaciones han hecho lo mismo. Los rufianes se han ido a la zona fría para castigar. Pero mira, parece que están de vuelta. Es por eso que se escucha el ambiente, que están de vuelta los técnicos. Y así el hijo de Lismar, con estas trencitas acapulqueñas de donde es su señor padre, pues ya está de vuelta este hijo de Lismar. Y no se diga, Tinieblas Jr. también. El hijo del Capitán Aventura con o sin su aluche. Ahí está, acabando ya con sus rivales, este Tinieblas Jr. Ahí estaba el comisionado, en ese tiempo el encargado, el DT más bien, Scorpio, el señor Scorpio. Y no se diga, ya están de vuelta. Y le... no, Tinieblas, pero ese referee no es. El que sí se estaba pasando era el Judy. Y todavía Scorpio Jr. ya le va a cantar un tiro derecho, pero no, solamente fue... pues alardear un poco. Se sale y le dice, no, yo no tengo nada que ver contigo, mejor me salgo. Y ahí está su papá, muy expectante, director técnico del Grupo Revolución, pues cuidando a ver también qué hace su criatura, su angelito, a ver qué tan bien se porta. Pues sí, oye, ahí es complicado con este profesor Scorpio. Tuvo que haber sido complicado porque bueno... ah. Sí, ahí está con su hijo, mira. Qué bonitos momentos, ahí está.
pues ni cómo enojarse, dice. Le vi la cara de, pues ni cómo regañarlo, ¿verdad? Pues al final es su hijo. Pues sí, pero pues, es que está haciendo marrullerías y pues tiene que mostrarse equitativo. Pero bueno, ahí está el señor padre de Scorpio, por supuesto. Y ahí viene también el hijo de Aníbal, ya siendo castigado por este enterrador. Y así vemos ya con ese codazo a Aníbal Jr., que en paz descanse, por supuesto, no tiene mucho en este año 2022. Se dio una noticia hace 2 años más o menos, Mau. Entonces, bueno, ahí está este Aníbal Jr. Tinieblas, por supuesto, sigue luchando. El hijo del Ismark también, que ya tiene un hijo, que es el nieto ya del Ismark. Y bueno, el enterrador por acá me parece que anduvo cuando fue las funciones retro. Las funciones retro en la Arena Naucalpan en pleno 2022. Y Reyes Rosas, pues no se diga, es el encargado de impartir justicia semana tras semana. Y ahí está el intercambio de golpes, la patada es para el hijo de Aníbal en la pierna, cortesía de este enterrador, que lo levanta, le jala la cabeza, lo pone a modo para levantarlo en suplex. No, se lo lleva con ese conteo, lo lleva ahora sí para la cobertura. La interrumpe Scorpio Jr. porque no quiere perder esta contienda. El raquetazo que le parte el pecho y también lo manda para afuera. El que ingrese es Tinieblas Jr. Pero Scorpio no quiere saber nada de este hombre. No, no quiere saber nada, Scorpio. Y Tinieblas Jr. será uno de los invitados a la noche de gala que festejará el Grupo Internacional Revolución y WRG con Revolución 60. Los boletos ya están a la venta. Comuníquense con las redes sociales del Grupo Internacional Revolución, de los invitados de la noche de gala, donde habrá una cena con 3 tiempos, baile, convivencia con los luchadores y las estrellas. Pues está Tinieblas Señor, Tinieblas Junior, Aluche, Canek, Blue Demon Junior, Los Casas, Negro Casas, Felino, por supuesto, Pepe Tropicasas. Habrá varios invitados que, por supuesto, tendrían que estar ustedes también, que son los más importantes, los aficionados. Correcto, eso es en la noche de gala. Pero en IWRG Retro tenemos a Scorpio Jr. contándole los 10 a Tinieblas. Va en el cuarto y al quinto ya no se dejó Tinieblas. Y lo pone ahora sí el primero, el segundo, tercero, cuarto. Le da el quinto raquetazo, le dice espérate tantito, oye, vete muy lejos, Tinieblas, ya le dolió a Scorpio Jr. Pues ya no le gustó a Scorpio. Ya no le gustó a Scorpio Jr. recibir tantos golpes. Y siempre mantuvo un gran físico Scorpio Jr., que le mandamos un saludo, por supuesto. Mantiene. Y que está en sus chapatas muy famosas y que están riquísimas. Allá va también tratando de conectar, pero ya no lo permitió Aníbal. Con este kickboxer que toda la lucha se ha tratado de pasar de lanza, pero ya no lo permite a Aníbal Jr. Trataba de regresar también el enterrador, pero no lo permite. Se lo va a llevar con esa toque de espaldas. Ahí está el hijo de Lismar. 3 palmadas para el enterrador. Y así están poniendo ya esta segunda caída y están equilibrando las acciones. Se fue a esconder Scorpio Jr. atrás de su papá. Ahí está. De a poquito dicen, hazte pelotas, yo mejor me voy, arréglate como puedas. Y ahí está sacando la inteligencia Scorpio Jr., le dice, ¿tienes miedo? La gente se mete fuerte con este Scorpio Jr. Los ganadores de esta contienda, Tinieblas Jr., el hijo de Lismark y el hijo de Aníbal. Ahí está también Tinieblas diciéndole de todo a Scorpio Jr., que se andaba escapando, ya se andaba metiendo hasta los vestidores. Pues sí, ahí era la zona por donde salían, por donde bajaban los luchadores. Todavía no estaba la emblemática máscara que a ustedes conocen en estos momentos. Mira, le alzó la mano, pero es que está muy chaparrito Reyes Rosas al lado de Tinieblas. Casi le arranca el brazo, casi se lo zafa. Mira ese morrito, ya ahorita ya es todo un señor. Hasta ha de estar calvo ya. Seguramente, y ahí vemos la repetición de esta segunda caída en lo más alto, en el tercer tensor, la plancha cruzada de Tinieblas Jr. sobre el enterrador, se reincorpora y le da el golpe a Scorpio con ese crucifijo, el toque de espaldas para el enterrador, la cobertura y la cuenta que llegaba a las 3 palmadas, la victoria era para los científicos, pero nos vamos rápidamente a la tercera caída, ese es el silbatazo oficial
de Don César Moreno. Ahí está el silbatazo oficial, la bella dama, por supuesto, anunciando la tercera caída. Y esto va a continuar. Ya es el final de IWRG Retro. Muchísimas gracias por estar con nosotros y estar participando con sus comentarios. Y vaya que ustedes tienen muchísimos conocimientos, porque si vinieron a la Arena Naucalpan en estas fechas, claro que se acuerdan de todo lo que sucedía. Y si no, qué bueno que se están acordando ahora viendo estas imágenes. Ya está el hijo de Lismark también pues haciendo un concurso de físico ahí entre Scorpio Junior y también el hijo de Lismark, con esta manera tan ágil de escaparse, y también para kickboxer. Y no se diga el enterrador fallando sus compañeros, porque el hijo de Lismark es muy rápido y todavía ¡ójale! Hasta le aplica el breakdance, así se le pone de pie la super patada. Y es que es muy alto el hijo de Lismark, y también para kickboxer, que termina estrellándose con este enterrador y las patadas. Parece que el hijo de Lismark anda on fire. Le entró hasta la boca esa patada, celebra el hijo de Lismark. Y los rufianes ya no quieren saber absolutamente nada de este hombre. Ahora reingresa el hijo de Aníbal. En la esquina queda muy tocado Kickboxer. Lo tienen que revisar los referees. Hijo de Aníbal ahí está encarándose una vez más con este hombre que no se ha cansado de cometerle faltas, de decirle cualquier cantidad de cosas, hasta piquetes de ojos. Todo le ha hecho este kickboxer, y se pone con Sansón a las patadas este hijo de Aníbal, con los golpes, con el puño cerrado directamente a la cara. Responde el hijo de Aníbal, el lazo al cuello que casi le arranca la cabeza, el empujón, y de esa manera por fin se pudo deshacer, por lo menos momentáneamente, de este kickboxer, que se va a las patadas. La mataleón lo quiere llevar con el candado a la cabeza, se amarra, lo envían hacia la lona, pues al final conocimientos también tiene el hijo de Aníbal. Oye, pues quería ponerse con las patadas, con los golpes contundentes, pero mira, no daba por hecho de que el hijo de Aníbal también se sabe defender, y así lo ha depositado en la lona. La cuenta solamente dos. Quiso levantarse, pero ni pudo, solamente porque llegó el enterrador a distraer al referee. Está la cuenta en uno, la cuenta en dos, pero no se pudo levantar. Kickboxer que sale muy lastimado, pero mira, ¿qué tal al principio? Dando golpes diestra y siniestra. Y ahora ya que se le puso enfrente Aníbal, pues mira, ya no supo ni cómo salirse del problema. Ya está Scorpio Junior ahora otra vez con Tinieblas Junior. Y me atrevo a decir que estos hombres conservan la rivalidad hasta el día de hoy. Tinieblas con esa clipeada para derribar a Scorpio Junior, las patadas voladoras que lo mandan hasta fuera del encordado. Rebota en las sogas, pero entra el enterrador con ese codazo para sacar al heredero del Capitán Aventura. Las patadas que intentan el hijo de Lismark y también de Aníbal, los golpes del enterrador y de Kickboxer los van a llevar hacia las esquinas. Los impulsan y chocan. Las torres de esta manera van hacia la lona, están muy tocados. El enterrador levanta al hijo de Aníbal, lo pone a modo para Kickboxer. No, lo van a llevar hacia las sogas. Los golpes son de Kickboxer sobre el hijo de Lismark. Una vez más, a chocar de esta forma, los científicos se reincorporan. Van por una tercera ocasión, pero no, van a imprimir más castigo. Son los golpes, la super patada. Con giro, que se equivoca, va impulsado entre segunda y tercera el hijo de Aníbal. La patada para sacar a Kickboxer también rebota en las sogas. Es el hijo de Lismark con esa plancha pescadito. Y es momento de los científicos. Están de regreso ya en la recta final de esta lucha estelar para todos ustedes. IWRG Retro a través de IWRG TV. Y vienen las patadas voladoras y nuevamente los conecta. Ahora ya esta tercera ya no conecta Scorpio Junior y le quitó la máscara. Se la arrancó, no hay referee que encuentre la cobertura. Ahora sí la cuenta en uno, la cuenta en dos, la cuenta en tres. El referee no vio que le quitó la máscara, y todos sus compañeros, Aníbal, Lismark, le están diciendo que no es posible, que le acaban de arrancar la máscara, pero no puede ser. Scorpio Junior, enterrador y kickboxer son los ganadores. No se dio cuenta y se tuvo que poner lentes Scorpio Junior porque no sabía qué tanto le andaban diciendo. Le tienen que ayudar a ponerse la máscara. Queda muy tocado el hijo de Aníbal después de recibir tantísimo castigo. Lo tiene que reincorporar Reyes Rosas. Y este hombre, que es de la Comisión de Lucha del Estado de México, se trenzan a golpes el enterrador y kickboxer. Pues al final tuvieron
fractura en el equipo rudo. Sí, pues es que este kickboxer estaba más empeñado en lastimar a sus rivales y compañeros que en hacer lucha libre. Y bueno, ya está también Aníbal de regreso. Todos vimos que le quitaron la máscara a Tinieblas Junior, menos el referee. Y es oficial, esta lucha es de los rufianes. A pesar de que está fracturada la relación de los rudos, esta lucha se la llevó Scorpio Junior. Y todavía el enterrador pues no está viendo quién se la hizo, sino quién se la paga, también golpeando a Aníbal. Ahí está muy tocado Aníbal. Vemos a los chiquitines muy pues infelices por lo que ha ocurrido en esta contienda. Vamos a ver la repetición, las patadas que llegaban más arriba de la cabeza de Scorpio. Muy inteligente, se quita y también, más inteligente todavía, le quita la máscara a este Tinieblas Junior. Está así sellando la victoria en la repetición, lo pone para la cobertura. La cuenta que llegaba a las tres palmadas. Nadie se daba cuenta que le quitaron la máscara a Tinieblas. Y la victoria es para Kickboxer, Enterrador y Scorpio Jr. Así es momento de partir. Mauricio Rebollo, Big Mars y WRG Retro. Hasta la próxima semana.